¿Qué tal, amigos de Boxing Lucha Reencretando? Pues la verdad es de que un gusto estar aquí con la Demencia Dorada. Una, pues ahora sí que una lucha hasta cierto punto injusta, el resultado. Pero pues ahora sí que un empate para que quede, pues ahora sí que listo para la reapertura de ese gran Coliseo Morelos. Y pues un gustazo verlos, y la verdad es de que esas batallas son las que importan contra nuevos elementos, grandes enfrentamientos así, no nada más se trata de ya lo mismo de siempre, ¿no? Esos son los enfrentamientos que quiere la gente, nuevos, y pues, ¿cómo te sientes, Golden? Mira, a mí no me importan los resultados arriba de mí. Lo que me importa siempre y lo que les estoy inculcando a todos los que vienen detrás de mí es el desempeño de cada uno arriba de mí. Hoy la gente, poquita, poco fría, pero se metió. Estamos haciendo cosas bien, nos estamos enfrentando a luchadores que no habíamos tenido la alternativa de estar en contra de ellos, y pues me agrada. A mí me agradan los retos, yo estoy hecho para retos, porque día a día para eso nos preparamos en el gimnasio. ¿Viste el desempeño de Fusion? ¿Viste el desempeño de Golden Gate? Nosotros traemos mucho, muchísimo para dar al público y también para ofrecerle al compañero. Los que gusten medirse con nosotros, las puertas están abiertas. Los promotores, por favor, ojo, hay gente muy buena afuera de filas de luchadores de empresa. Ya lo vieron, el Clan Vikingo trae muchas cosas con que dar una gran exhibición o espectáculo de lucha libre. Y la Demencia Dorada, pues no nos quedamos abajo. Golden Gear, pues no les importó peso, estatura, tamaño, no les importó. Pues ahora sí que un buen desempeño que se vio de ustedes, no se notó. La verdad, una muy buena lucha. Desafortunadamente, nada más el resultado, ¿no? Gracias. Pues sí, si ellos quieren una revancha, creo que se las daremos. Y ya sea uno o dos, ahí vamos a estar dando lo mejor de nosotros para el público. Fusion, pues, ¿cómo te sentiste tú también? Pues, no me favoreció el resultado. Fue un empate. Pues vamos a ver quién trae más. Quién trae más desempeño. Entre el Clan Vikingo y la gran familia de 24 quilates. Hoy nos faltó Juana la Loca. En verdad, les exhortamos a toda la gente, visiten las arenas. Aquí es donde se vive en verdad la realidad de la lucha libre, en vivo. Que vean a sus luchadores preferidos y aunque no los conozcan, apóyelos viniendo aquí a las arenas, porque aquí se hace la verdadera lucha libre. Y ojalá que Coliseo Morelos regresemos en enero, pero con una gran sorpresa, enfrentar a estos grandes luchadores y a quien nos pongan, ¿eh? Porque nosotros no somos ni rudos ni somos técnicos, somos simplemente la Demencia Dorada. Pues nada más es que se reabra este coloso y agradecerles la exhibición que dieron hoy, la verdad muy buena. ¿Y algo más que quieran agregar, por favor? Pues síganos, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, en nuestras redes sociales. Como Fusion Demencia Dorada en Facebook, Instagram como Fusion Oficial. Yo en Facebook estoy como Golden Gear Demencia Dorada y en Instagram como Golden Gear 443. Ya lo saben, Golden el comandante de la Demencia Dorada, Golden Jesús de la Demencia Dorada, o Golden el papá de muchos o de todos los técnicos. Porque nosotros no somos cualquier clase de rudos, sino unos rudos con clase. Ya se lo saben, y ustedes también están aprendiendo.